¿Qué tal, Gabriel? El audio. El audio, Gabriel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, bien, bien. Contento de tenerte acá presente. Un saludo a todas las personas, los amigos, los coaches, las profesionales, todas las personas que están conectándose y están siguiendo Conexiones Sistémicas, un espacio para difundir, para desarrollar, para aprender, para tomar acción y conectar con distintos conocimientos del coaching, de la consultoría sistémica, del trabajo sistémico, de las constelaciones organizacionales y de las constelaciones en general sistémicas, para poder hacer cambios tanto en las personas, en los grupos y en las empresas. Así que te doy la bienvenida, Gabriel. Gabriel de Velasco es un destacado coach, consultor y constelador. También es director de la Universidad Sistémica de Iberoamérica. Él reside en México. Y te doy un gran abrazo por tenerte acá. Te conocí, Gabriel, ya en 2016. Así es, en Uruguay, ¿no? En Uruguay, en el Foro Internacional de Constelaciones Organizacionales de Así es. Entrenamiento y Aprendizaje. Sí, hace cuánto tiempo, Daniel. Me da mucho gusto, muchas gracias. Gracias a ti, a Jimmy y a todo el equipo de Conexiones Sistémicas. Pues muy contento de estar aquí para participar, colaborar, contribuir con lo que se pueda, un poco de la experiencia de lo que hemos tenido trabajando con las empresas durante ya más de 20 años. Cuéntame, Gabriel, tú ya estás residiendo en México, eres mexicano, residente en Mexicano. México, ¿sí? Soy chilango, soy de la Ciudad de México. Ajá. Muy bien. Y quizá para las personas que se van conectando es, ¿cuál ha sido tu historia? ¿Hace cuánto que tienes el trabajo, llegas trabajando con el tema sistémico, con la filosofía, el pensamiento sistémico? Fíjate que la primera vez que yo escuché sobre el pensamiento sistémico fue en la facultad. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y hablábamos sobre Bertalanffy y todo el trabajo sistémico, y bueno, fue fascinante. Te estoy hablando del año 91-94, nada más que no tenía nada que ver con constelaciones, sino nada más, era más bien el pensamiento sistémico, y eso me fascinaba y no entendía mucho para qué servía, pero me fascinó y me interesó. Bueno, ya seguí mi camino como periodista y como consultor y trabajé para varias empresas, sobre todo empresas de medios de comunicación, desde áreas que tienen que ver más con la parte estratégica. Entonces, yo entré primero como redactor a una televisora que está ahí muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Me dieron la primera oportunidad estando en el sexto semestre de la carrera sin recibir un peso de sueldo. Y bueno, siempre me fascinó el trabajar con los equipos, ¿no? Y ahí aprendí todo el tema de trabajar con estadística, porque me asignaron un proyecto de medición de audiencias con ratings. Entonces me di cuenta que todo está enfocado hacia un resultado. ¿Y cómo piensa un empresario? ¿Cómo piensa el dueño? Porque siempre está esperando pues la ganancia y que esto sea sustentable a lo largo del tiempo como negocio. Entonces me quedó muy claro desde esos años, porque yo vengo de una universidad de izquierda, que es la UNAM, y entonces ahí pues me tuve que aterrizar hacia el pensamiento más estratégico de los negocios. Y me empecé a meter mucho a estudiar temas de coaching, hice una maestría y me empecé a meter más en temas de desarrollo humano, más como proceso personal, y ahí fue donde me hice terapeuta y me hice coach. Y siempre empecé a dar cursos y al mismo tiempo siempre de manera paralela, porque al principio no daba para vivir de esto. Entonces, trabajé en muchas empresas, al final terminé trabajando para una empresa de logística muy grande que hoy es Federal Express y con puestos directivos. Entonces, ahí también aprendí gracias a cursos que tuvimos en el IPADE, que es aquí un instituto muy importante de preparación para directivos, gracias a esta empresa que me patrocinó estos cursos. Y empezamos a trabajar con metodología Six Sigma para trabajar con proyectos de productividad. Y entonces, a la par de todo esto, trabajando para estas empresas, siempre me empezó a fascinar cómo los equipos pueden trabajar de mejor manera y cómo evitar reprocesos y cómo evitar desperdicios y cómo poder hacerle para que cada persona pueda trabajar con el 100% de su talento, ¿no? Entonces, yo muchas veces les pregunto a las personas
que nos contratan o que vamos a una reunión para ver si nos contratan, yo les pregunto, oye, en una escala del 0 al 10, el potencial que hoy tiene la gente que trabaja contigo en tu equipo, ¿en cuánto están realmente del potencial que tienen? Entonces me dicen, mira, fulanito está más o menos a su 60%, perenganito está al 50%, este otro está al 80%, este está al 90%. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si solo aumentaran un poquito, un 1%, un 2% cada uno? ¿Sí? No te vayas muy lejos a aumentar el 15, 20% del potencial que cada uno tiene. Y entonces me dicen, oye, pues es que esto sería fabuloso, ¿ok? Y muchas veces, pues bueno, es ahí donde tenemos que trabajar y donde hacemos nuestras intervenciones. Y esto, pues lo que pongo al servicio, pues es todo este conocimiento de haber entrado desde puestos muy, muy abajo, ¿sí? Prácticamente desde el que anda ahí jalando los cables y el que tiene que ir a sacar las copias fotostáticas, hasta puestos directivos muy importantes. Entonces, sé lo que es trabajar en una empresa, sé lo que es estar en la política dentro de la empresa, la lucha de poder, los conflictos que hay internos entre los mandos medios, cómo es el reportar los resultados para un corporativo, ¿qué pasa cuando hay despidos? ¿Qué pasa cuando hay crisis? Yo nací en 1972, así que me imagino que somos contemporáneos, entonces tenemos ya experiencias de muchas crisis. Entonces ya de alguna manera ya nos conocemos al primer hervor. Entonces tenemos experiencia de esa resiliencia y entonces eso es lo que ponemos al servicio, más allá de todo el conocimiento teórico, sistémico del trabajo en constelaciones, ¿no? Digamos que como muchos de nuestros colegas, no vendemos las constelaciones como tal, sino lo que hacemos es ofrecer una gama de servicios sistémicos desde el pensamiento sistémico al servicio de los resultados de la empresa y sobre todo para que estos resultados sean sustentables. Ay, sí, muy interesante, porque tal cual tú dices, a veces las personas, las empresas profesionales, tienen quizás un tema que, ¿cómo poder avanzar? ¿Cómo poder resolver? ¿Cómo poder definir? ¿Qué herramientas puedo tener para poder desarrollar o crecer, como tú dices? Hoy día comentábamos que tú nos traías, digamos, una pequeña visión del trabajo enfocado en la solución, herramientas para coaching. Claro. Además, más tarde te vamos a tener en la masterclass, sí. Y vamos a aprender mucho más. Entonces, ¿qué nos puede, en este camino que tú has vivido, Gabriel, de trabajar con clientes, ¿qué has visto y qué no, hoy día nos puedes presentar, digamos? Sí, claro, mira, te voy a platicar un poco la historia de cómo podemos empezar desde que nos llaman por primera vez para platicar con el cliente y después cómo lo podemos ir centrando para hacer un buen encuadre y que también el cliente sepa qué esperar, ¿no? Una es el que el cliente pueda responder a la siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría que sucediera durante todo este proceso? Otra pregunta que le puedes hacer a tu cliente es ¿qué no te gustaría de plano que sucediera durante este proceso? ¿Sí? ¿Qué te gustaría que sucediera? ¿Qué no te gustaría que sucediera? Y otra pregunta es, al final de este proceso, ¿cómo te vas a dar cuenta de que te fue útil, de que te sirvió este trabajo que vamos a hacer? ¿Sí? Y entonces, yo trabajo mucho me voy a levantar un poco para mostrarles el triángulo de competencias, que es el mismo triángulo de polaridades triángulo de polaridades de creencias de Matías Varga von Kibbe y de Inse Sparrer, pero en el ámbito organizacional más lo llamamos triángulo de competencias. Entonces, yo hago una especie de psicoeducación con el cliente para mostrarle estos tres polos, que son tres ámbitos por los cuales el cliente puede tener claridad hacia dónde quiere, que a veces, digamos, no sabe mucho qué es lo que quiere, entonces hay que orientarlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que le decimos, mira, esta es una abstracción de las tres competencias que tenemos los seres humanos, ¿sí? Y aquí está el polo del conocimiento. Este es el polo del conocimiento. Es decir, ¿qué quieres? ¿Tener más información? ¿Quieres tener más conocimientos? ¿O tú quieres trabajar más con el polo de la confianza? ¿O quieres trabajar más con el polo del orden? ¿Sí? Y esta es, digamos, la sabiduría. Entonces, hay que orientar al cliente hacia dónde quiere. Y este mismo ejercicio, ¿sí?
Nosotros lo hacemos también cuando iniciamos un trabajo con equipos, ¿sí? Es decir, le decimos a los equipos, ¿a qué vienes hoy más? Es decir, ¿hacia dónde estás más orientado? Y ponemos tres polos en el piso con papelitos, de preferencia el de arriba amarillo, rojo y verde, que son los colores oficiales que usa Matías e Inza en su trabajo de constelaciones estructurales. Y entonces que se levanten, ¿sí? Y se vayan ubicando en cada uno de los polos. Oye, pues mira, yo vengo más para conocimientos teóricos, yo quiero más conocimientos, yo quiero más datos, más información. Entonces se colocan en el polo del conocimiento. No, pues yo vengo a trabajar más con mi confianza, con mi seguridad, yo quiero trabajar más un poco con mis relaciones. Entonces ellos se colocan en el izquierdo, ¿no? Digamos acá en la confianza. Y los que vienen más para temas de acción, de resultados, ¿sí? De planes y de ejecución, entonces lo ponemos acá. Y entonces ahí vamos haciendo una serie de dinámicas con ellos para trabajar, y ahí pueden emerger también muchos conflictos. Es decir, porque hay quienes están más orientados hacia temas de información, ¿sí? Que son los que están aquí arriba, y hay quienes están más orientados hacia temas de ejecución. Y eso pasa, por ejemplo, en las empresas donde hay conflictos entre el área de planeación y el área de ventas, ¿sí? O a veces entre el área de servicio a clientes, que está en el polo del amor, ¿sí? Y el área de ventas también, o el área de finanzas. Y entonces esto lo empezamos a comentar con el cliente de tal forma que le despertamos esa curiosidad, porque esto es algo totalmente diferente a lo que regularmente en un proceso de consultoría se ofrece, ¿sí? Y entonces, pues como tal, no vendemos una constelación, es decir, no nos anunciamos como consteladores en el ámbito organizacional, sino más bien como consultores sistémicos, como coaches sistémicos, y que tenemos una serie de herramientas con las cuales ellos van a poder ampliar sus posibilidades de solución, ¿ok? Y entonces le preguntamos, ¿cuáles son los KPIs? ¿Cuáles son los resultados, ¿sí? que hoy te duelen? Puede ser, por ejemplo, el tema de la rotación de personal, ¿sí? Que dicen, oye, fíjate que no sé qué está pasando, pero yo estoy teniendo mucha rotación de personal, ¿ok? Claro. Entonces nosotros trabajamos orientados hacia la solución. O fíjate que hay un conflicto constante entre el área administrativa, ¿sí? Que son el área de trámites, con el área de ventas, por ejemplo, ¿no? Y entonces les ofrecemos un primer taller que nosotros le llamamos un taller de pensamiento sistémico, donde hablamos de todas estas herramientas, pero también hablamos de casos hipotéticos, ¿sí? Que nosotros construimos de empresas en las cuales hemos prestado nuestros servicios, y entonces les damos el caso para que lo analicen, ¿sí? Y entonces constelamos ese caso donde ellos están a salvo porque no es su caso, porque no es un tema de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, constelamos un caso en el cual resulta que hay un supervisor que fue promovido a gerente, ¿sí? Y hay otro supervisor que lleva más tiempo y no lo promovieron, ¿sí? Y entonces un día, vamos a suponer que Francisco fue el que fue promovido, ¿sí? Y Paco no fue promovido. Entonces un día Francisco llama a Paco y le dice, oye, necesito que tú me ayudes en un proyecto importante. Y resulta que ese día no asiste a trabajar Paco, y empiezan una serie de suposiciones, ¿no? Y entonces todo este caso se le da al grupo para que ellos lo puedan analizar, que es un caso a veces parecido al que ellos realmente tienen, con ciertos, con ciertas características que ellos tienen en el caso. Y entonces, a la hora de constelarlo, ¿sí? Empieza a surgir información. Y después viene, ahora sí, después de ese ejercicio, viene un feedback y viene la pregunta, ¿qué de todo este caso que ustedes analizaron, qué pueden rescatar y qué pueden aprender? Digamos, siempre con el enfoque centrado en soluciones. No decir qué errores ustedes también están cometiendo, sino más bien llevarlo hacia la solución de decir, oye, ¿y ustedes cómo pueden aprender de este caso y qué de estas buenas prácticas ustedes pueden traer? ¿Sí? Y entonces de esa manera podemos hacer una lista de una matriz de acción, ¿sí? un plan de acción muy establecido donde tenga fechas y donde tenga responsables y cuál va a ser el entregable o cuál va a ser la evidencia de que eso funcionó.
Entonces, trabajamos de esa manera con los clientes. Muchas veces también tenemos ciertos pedidos muy específicos con programas que ya están establecidos desde el corporativo, como es el caso, tengo 3-4 clientes europeos que están también aquí en México. Y entonces ellos ya traen su programa de coaching muy establecido desde allá. Y entonces me dicen, mira, quiero que trabajes con estos leadership commitments, ¿no? Quiero que trabajes con el empower, quiero que trabajes con el leadership, quiero que trabajes con el time to lead, quiero que trabajes con, digamos, estas habilidades o competencias de sus líderes. Y a veces viene desde el vicepresidente, los directores de área. Y entonces este triángulo nos ayuda mucho para ver hacia dónde están orientados y hacemos a veces este ejercicio solamente de cambiarse de silla, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Una vez un cliente me dijo, oye, es que fíjate que yo quiero tener ganancias económicas, ¿sí? Y por otro lado, también quiero que mis empleados estén felices, ¿sí? Pero también quiero que mis clientes estén satisfechos. Entonces, en este triángulo, ¿sí?, podemos utilizar y adaptar una herramienta que es de constelaciones estructurales para las necesidades específicas de un cliente. Entonces, ahí lo que hicimos fue, como eran 15 personas, eran 15 directores de toda Latinoamérica que estaban presentes ahí, entonces me quedó a pedir de boca, ¿no? Porque entonces hice equipo, ¿sí? Hice el equipo A, el equipo B y el equipo C. Entonces, durante 20 minutos, cada equipo tenía que trabajar con situaciones que tienen que ver con las ganancias económicas, ¿sí? Con la rentabilidad, ¿sí? Con lograr un buen ambiente laboral, ¿sí? Que este tiene que ver con el clima laboral y con clientes satisfechos. Entonces, durante 20 minutos, el equipo A trabajó aquí, y el equipo B trabajó aquí, y el equipo C trabajó acá, ¿ok? Durante 20 minutos cada uno. Después, les pedí que cambiaran, pasando esos 20 minutos, que cambiaran de asientos, ¿sí? Es decir, había una célula acá, otra célula acá, y otra célula acá, pasan esos 20 minutos, y entonces ahora, en la segunda ronda, el equipo A pasa aquí, el equipo B aquí, y el equipo C acá. ¿Ok? Entonces, esa tormenta de ideas empieza a generarse, ¿sí? Mientras que esos 15 directores estaban trabajando, el vicepresidente estaba haciendo la función de la sabiduría, que es la integración de las tres capacidades, de las tres habilidades, de las tres competencias. Y él hacía visitas a los equipos, ¿sí? Y escuchaba, si le preguntaban algo, lo comentaba. Entonces, de alguna manera surfeaba entre su rol de director o de vicepresidente y el rol de la sabiduría, ¿sí? Que es como que no sabían que estaban constelando, porque ellos estaban trabajando, digamos, desde el polo del conocimiento, desde la cabeza. Porque también el triángulo, que es maravilloso, ¿sí? Es la cabeza, el corazón y las manos, ¿sí? Entonces, estas abstracciones son muy lindas porque también desde esta tolerancia a la ambigüedad, que los tres polos tienen también tres diferentes nombres y son tres fuentes inagotables de recursos. Y pasando los segundos 20 minutos, entonces ahora el equipo C pasa aquí, ¿sí? Y después el equipo A pasa acá y después el equipo B pasa acá. ¿Ok? Y entonces, al término, imagínate toda esa información, ideas que surgen, ¿sí? Que entonces después nosotros la vaciamos en un Excel, ¿sí? Todas esas ideas y después empezamos a contrastarlas en cuánto realmente abonan para el resultado que están buscando, ¿sí? Y entonces las empezamos a ponderar, les ponemos ahí algunos índices de ponderación para que después se pueda hacer un sort y hacemos un pareto del cual sale el 80-20 de un plan de acción muy sólido, ¿sí? Y bueno, esa es una herramienta así súper útil con la cual yo solamente con exponérsela al cliente me la compran. O sea, no ha habido un cliente que, o sea, el chiste es que te den entrada, ¿no? No, correcto. Y no es tan fácil prospectar. Afortunadamente yo trabajé muchos años en la dirección comercial de algunas empresas, entonces algo
entendí de cómo manejar el tema comercial y tiene que ver mucho con lo que el cliente espera en los resultados. Y muchas veces hacemos negocios de una vez y no nos vuelven a contratar. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos tanto en la constelación o nos enfocamos tanto en terapeutizar al cliente que nos volvemos algo que no le es útil. Lo que ellos quieren ver es que haya un cambio. Y por eso siempre les preguntamos esto que yo te decía, ¿no? Perdón, ¿cómo te vas a dar cuenta de que te funcionó? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que te sirvió? ¿Cuáles van a ser esas evidencias? ¿Sí? Y entonces las escribo y yo me comprometo con eso si es que puedo, ¿sí? Si hay cosas que yo no voy a poder, yo sí lo marco desde el principio, por eso tiene que ver con la capacidad de encuadre. Y miren, para los que no van a entrar a la masterclass, para que se animen a entrar, vamos a ver una serie de tips que están aquí, que son unas herramientas de coaching, en donde vienen una serie de tips para el coach y que también las puedes usar en tus sesiones, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de las preguntas de escala, hacer un modelo de rol, cómo tratar la resistencia, el conocimiento intercultural, el liderazgo, la escucha activa. Entonces, trabajar con esta serie de herramientas, ¿sí? Con las cuales el cliente realmente puede ver la efectividad del trabajo y entonces nos vuelve a llamar. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar, y yo se los digo a los clientes, es que no me vuelvan a llamar. O que si me vuelven a llamar, me llamen para otro tema y que mejor me recomienden. Porque si no me vuelven a llamar, quiere decir que les funcionó, ¿sí? O sea, siempre verificar y comprometerme con el cliente en ese pedido que nos hace y aclarar si ese pedido es útil, poderlo hacer o no poderlo ejecutar. Pero sí ser muy ético en ese sentido, ¿sí? Y conocer cuáles son los alcances y las limitaciones. ¿Qué sí se puede hacer con esta metodología y qué de plano no se puede hacer? ¿Sí? Y también comprometerlo a él. Fíjate, me pasó una vez con un cliente que me decía, oye, es que yo necesito que mis tres socios entren en un proceso de coaching ejecutivo contigo. ¿Sí? Él, al ser el socio mayoritario y el director general, le dije, ok, perfecto. Entonces tuve una pequeña plática con ellos y le dije, oye, mira, para que realmente funcione, también necesitas entrar tú en el proceso. Me dice, mira, yo ya tengo 65 años, yo ya he hecho mucho coaching, yo ya he hecho mucha terapia, yo ya he ido a muchas conferencias y yo creo que yo no lo necesito. Y entonces le dije, mira, ese es precisamente un tema de lo que tus socios se quejan, de que siempre los mandas a ellos a los cursos y que tú crees que ellos son los que tienen que cambiar y que tú no tienes ningún área de oportunidad. Entonces, mira, yo respeto tu opinión y si no quieres entrar en este proceso, está perfecto, ¿sí? Pero si no, no va a funcionar. Es mejor que ni siquiera inviertas tu dinero porque yo no me puedo comprometer a eso que tú me estás pidiendo si tú no entras en el proceso. Entonces, es jugártela. Muchas veces en coaching nos la jugamos. Y entonces el cliente, me parece que se molestó, se tensó y hay que entrar en ese conflicto a veces, ¿sí? Y dice, bueno, pues entonces no. Perfecto, ¿sí? Bueno, yo también sentí el trago amargo porque le dije adiós a una cantidad de dinero, pero me sentí muy bien por otro lado, ¿sí? Y muy congruente, ¿sí? Y muy ético porque de plano no iba a funcionar. No pasaron ni 15 minutos, mi querido Daniel, cuando me marca el cliente y me dice, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿sí? Vamos a hacerlo y le voy a entrar. Y hoy es uno de mis mejores clientes. ¿Sí? Y tengo una relación muy cercana con él como cliente en el cual él confía en mí, ¿sí? Porque sabe que hay esa confianza para poder confrontar con todo el respeto, pero para bien de sus resultados. Y no ser una persona que porque tú eres el que me pagas, a todo te voy a decir que sí. Entonces, digamos que por ahí son esa serie de tips que considero que son muy importantes de lo que hacemos en la consultoría sistémica y necesitamos profesionalizarnos y dignificar nuestro trabajo para que realmente nuestro gremio, ¿sí? De coaching sistémico tenga cada vez mayor credibilidad. Ese es el desafío, ese es el reto y yo creo que esa es nuestra misión de quienes nos dedicamos a esto, que tenemos esta doble función de ser profesores, de dar cursos. Nosotros en la Universidad Sistémica hoy estamos dando un curso en ucionline.org, en donde enseñamos constelaciones estructurales, ¿no? Y entonces, yo creo que esa es la misión, que realmente los que trabajamos en esto seamos confiables para los clientes, seamos éticos y seamos responsables en lo que les ofrecemos. Gabriel, sí.
Mira, acá María Trinidad está haciendo una consulta y dice, ¿vas a enseñar cómo se decide el 80-20 dentro de esta lista de ideas y este cascadeo Ah, dentro de la sí. organización? ¿Sí? Claro que La sí, más. claro. Sí. Mira, vamos a suponer que tú tienes 100 ideas que salieron de este ejercicio, ¿sí? De esas 100 ideas, tú las vas a multiplicar por el grado de impacto que va a tener de cara al resultado, ¿sí? Vamos a suponer que tú dices, oye, para el tema de ganancias o de utilidades, ¿sí? ¿Cuánto pesa esta acción? Vamos a suponer que dice poner un anuncio espectacular en la avenida más importante de la ciudad, ¿sí? Bueno, para término de ganancias puede ayudar mucho, ¿sí? Para el término de empleados felices, la verdad, esa no ayuda tanto, ¿sí? Entonces la vas ponderando, a veces pones una escala del 1 al 6 o del 1 al 3 o del 0 al 10, dependiendo, hay muchas metodologías para hacerlo, ¿sí? Entonces lo multiplicas por ese factor. Y después también cuáles son las más caras y cuáles son las más baratas. ¿Ok? Entonces eso te va a dar una combinación, ¿sí? De cuáles van a ser las más fáciles de ejecutar y que al mismo tiempo de que son fáciles de ejecutar y que son baratas, también van a tener un gran grado de impacto. ¿Sí? Y entonces de esa manera ya te salen las acciones que con el 20% de las acciones tú vas a impactar en un 80%. ¿Sí? El Pareto es algo aparentemente mágico, pero da muy buenos resultados, ¿sí? Porque si lo haces bien y lo haces concienzudamente, te va a dar el plan de acción, ¿sí? Y las ideas salieron del mismo equipo, ¿sí? Las ideas no las hiciste tú solamente facilitaste el ejercicio para que se diera, ¿ok? Ah, genial, genial, ¿Sí? genial. Ajá. También preguntan si vas a dar algunos ejemplos de casos en la masterclass y cómo se resuelven para tipo de triángulo, para tipo de conflictos. Sí, mira, vamos a ver el caso precisamente de esta empresa, en donde decían que este director era muy autoritario. Y por ahí en el video que les mandé viene un poco de eso, ¿no? Pero lo trabajamos con el cuadrado de valores, ¿sí? Ah, okay. Y es una herramienta, como decimos ahí en el video, que es una máquina de soluciones, que nos Sí. ayuda. Y es muy fácil, es muy sencilla, es sencillamente poderosa. Lo que me dicen, oye, ¿cómo es posible que algo tan fácil nos ayude tanto, ¿no? Nada más la cosa es agarrar el caminito y cómo poderlo facilitar. Y esa herramienta se las vamos a dar hoy durante la masterclass, cómo trabajar con el cuadrado de valores cuando hay un juicio hacia una persona con la cual tú tienes un conflicto, ¿no? Algo que también vamos a ver hoy en la masterclass tiene que ver con las polaridades en los conflictos, ¿sí? Porque el conflicto existe realmente en nuestra mente, ¿sí? Es una tensión que hay entre dos puntos de vista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esa tensión podemos aprovecharla al servicio de la empresa, ¿no? Como dice Patrick Lencioni en su libro de las cinco disfunciones de un equipo, que la primera disfunción es la falta de confianza, la segunda es el miedo al conflicto. Ya hablaremos también durante la masterclass de las otras tres y cómo podemos aprovechar también esa herramienta, pasándola, digamos, que no es una herramienta sistémica, sino una herramienta de consultoría, pero cómo la podemos aprovechar desde el punto de vista sistémico para poder provocar conflictos productivos y conversaciones significativas que nos lleven hasta la solución. ¿Y qué es lo que quiere el cliente? Quiere soluciones, pero también que sean soluciones sustentables. Que muchas veces la solución, pues ya quedó, te vas y se cae, ¿sí? O sea, queda la solución así como que medio con pincitas, ¿sí? Y de repente se cae porque ya te fuiste. Entonces, lo importante es crear una conciencia, ¿sí? Y de alguna manera como que evangelizamos a los en las empresas sobre un pensamiento sistémico y también usamos otras herramientas como lo hace Matías, lo hace Insa, de traer de otras propuestas hacia lo que nosotros hacemos, como es la propuesta de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que hay muchísimo material en todos lados sobre comunicación no violenta y les enseñamos en qué consiste, cómo muchas veces podemos ser violentos si no nos estamos dando cuenta y entonces a poder reconocer y a comunicarnos de una manera mucho, mucho más orgánica a favor de la organización. Y cómo podemos también tener ese picture of the future, cómo podemos imaginar ese futuro con base en lo que hoy estamos haciendo. Y hoy más que nunca, Daniel, con esto que está sucediendo, de que no es que estemos en una época de cambios, estamos en un cambio de época totalmente. Entonces, concientizar eso. Mira,
hoy más que nunca tengo más trabajo que yo me imaginaba por ahí del mes de marzo que iba a ser esto el acabose, y platicamos hace ratito un poco también con Jimmy, que tenemos mucho más trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente hoy me parece que en las empresas está habiendo esta conciencia de que hay que apostarle a la gente, al potencial de la gente, a hacer mejor las cosas, a ser más productivos, pero al mismo tiempo a la resiliencia y al trabajo con el ser humano. Entonces, si somos mejores personas y si nos comunicamos de una mejor manera, entonces los resultados van a ser mejores también. Creo que ese es el cambio de paradigma y ese es el momento en el que hoy estamos en esta situación del confinamiento que estamos viviendo. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Sí, mira, acá saludo de Juan Pablo Albornoz. Coco. Ah, mi querido Juan Pablo, saludos hasta Bolivia. También nos manda un gran abrazo. Claro. Paola Emery también un comentario, dice que las buenas herramientas, totalmente cierta. Cierto, esto de poder, la herramienta enfocada en la solución, cómo podemos utilizarlas. También, las tensiones se dan por la brecha entre lo que necesitamos o queremos hacer y las creencias y patrones, lealtad inconsciente. ¿Ya? Teresa Aguilar nos dice, felicitaciones Gabriel, te da un gran abrazo. Ay, y, gracias, claro que sí. Sí, y aquí, bueno, a mí me interesa bastante porque a veces las personas, los que somos controladores, además tenemos la parte terapéutica, tenemos la parte organizacional, tenemos el coaching sistémico o el coaching de todas las herramientas para intervenir. Tenemos un tema que las empresas a veces no nos piden que vamos a hacer terapia o algo, y a veces podemos trabajar desde las emociones, desde resolver algo. Son pocas las veces y las ocasiones que nos invitan a resolver un tema en particular de una constelación organizacional, a menos que, en mi caso, por ejemplo, hayan sido empresas más pequeñas, y a veces las grandes organizaciones necesitan herramientas y soluciones enfocadas, como tú dices, en resolver, en la solución de algo. Entonces, eso es un gran aporte, porque es cómo llevamos el trabajo sistémico hacia las empresas, incluso las empresas industriales, donde necesitan soluciones más que causas o resolver causas. Yo creo que muchas veces las empresas grandes tienen ya resuelto muchos de estos temas, sí. Como son tan grandes, pero necesitan herramientas para poder ir sacando ideas, como tú, el triángulo por la idea de creencia, como tú lo ocupaste ahora, es genial. Poder resolver conflictos entre personas, inmediatos, pequeños grupos, equipos de trabajo, ideas claras. Enfocarse, salir y enfocarse hacia el futuro. Esto es como, ¿cuál es la solución? ¿Ya? ¿Cuáles son las soluciones que vamos a tener? Claro. Mira, antes que esto, nada más con un comentario sobre la violencia y una definición de Marshall Rosenberg de la violencia, que es la expresión dramática de una necesidad insatisfecha, ¿no? Y sí, efectivamente, mira, es que hay que hablarles en su idioma. Eso yo creo que eso es lo que también a mí, afortunadamente, me ha ayudado mucho, porque yo al haber trabajado tanto en empresas y trabajado mucho con ingenieros y trabajar con base en resultados, presentar muchos resultados y trabajar en planeación estratégica y saber lo que es sufrir cada mes, presentarle al consejo directivo de una empresa multinacional los resultados y pasar por ese estrés, nos da esa estructura y ese pensamiento para poder ofrecer algo que realmente le va a hacer sentido al cliente, que le va a ser útil. Entonces, hablemos en su idioma, hablemos en términos de KPIs, pongámonos a estudiar en términos también de lenguaje organizacional. Vale la pena meternos un poco a algunos temas administrativos, temas que tienen que ver con ganancias, estudiar al cliente también, es decir, qué sucede a veces entre los balances, qué pasa también en el entorno. Si estamos en el mundo organizacional, ver qué está pasando también en el contexto económico del mundo, qué pasa con los gremios. Y entonces podernos acercar, que es algo de lo que nosotros hicimos. Yo me cambié de ciudad hace 10 años, precisamente, que nos venimos aquí a la ciudad de León, Guanajuato, que estamos en el centro del país, en donde nos acercamos a las asociaciones y cámaras comerciales y cámaras industriales, ¿sí? Y entonces ahí ofrecemos algunas pláticas o cursos de algo que para ellos ya es más o menos conocido. Acordémonos de la teoría U, ¿sí? Si estamos en la parte, digamos, del downloading o de descargar, pues ellos son leales a lo ya conocido, ¿sí? Entonces todo lo nuevo lo van a rechazar, ¿sí? En cambio, si logramos hablar, oye, mira, este es un curso de KPIs o es un curso de enfoque en resultados,
pues un curso de enfoque sistémico centrado en soluciones, donde vamos a hablar sobre competencias, trabajo en equipo, cómo obtener mayores utilidades, etcétera. Entonces, esto ayuda mucho a que al cliente le haga sentido porque le suena como un poco conocido, ¿sí? No le abramos las cartas de un jalón porque entonces se va a espantar. Porque de entrada la palabrita, como ya lo sabemos, de constelaciones puede traer ahí una connotación un poquito esotérica. Ya se la podemos decir después, ¿no? Pero entonces decimos, oye, nuestro enfoque es sistémico porque vemos a la organización como un todo, como un cuerpo, en donde cada órgano tiene una función fundamental, ¿sí? Entonces, no es posible que si se muere el hígado, ¿sí?, de un cuerpo humano, el resto del cuerpo pueda seguir viviendo. Entonces, con ejemplos así muy simples, es decir, como dicen por ahí, keep it simple, cuando tú lo puedes hacer simple y lo puedes explicar de esta manera, al cliente le hace mucho sentido. Y entonces, pues, dar contenido, ¿sí?, armar muy bien algunos slides en donde al cliente le empieza a hacer sentido y de repente lo empezamos a sorprender. Y hacemos algunos ejercicios, ¿sí?, en donde pareciera que no es nada que tenga que ver con algo terapéutico, sino más bien es como esta simulación. De hecho, Matías Varga von Kibet, Inse Sparrer definen a las constelaciones, pues sí, como un proceso de simulación que se caracteriza por un proceder que afecta a diferentes niveles de simbolización, ¿sí? Entonces, pues es un proceso de simulación, vamos a hacer una simulación y de esa manera las personas lo pueden recibir mejor a que se le dicen, bueno, vamos a constelar, espérame, ¿qué es eso? ¿Y eso con qué se come? Entonces, acercarnos hablándoles en su lenguaje, dejarlos hablar y saber qué les duele. Y saber que si eso que les duele, ¿en qué los podemos nosotros acompañar? ¿En qué sí y en qué no? Y saber los alcances y limitaciones de nuestra metodología. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá hay... Bueno, acá estás preguntando cuándo será la clase. La clase será a las 11 horas de Perú, a las 12 horas de Chile y a las 13 horas, a una tarde, Argentina. ¿Ya? Argentina, Uruguay. Así que se pueden anotar en el link acá en la página. Está Daisy, está colocando el link para poder consultar, ¿ya?, para ingresar a la clase. Y será a las 11 de México también. A las 11 de México también, para todos los que estén en México. Vuelvo a repetir, 11 de Perú y México, a las 12 de Chile o Miami también, y a las 1 de la tarde en Argentina, Uruguay. ¿Qué más quiénes nos tienen ahí, Gabriel? Que para ir cerrando, o claro, mostrando, sí, tentando. Claro, mira, esto lo vamos a ver también durante la masterclass, y este es un tablero por el cual nosotros podemos realizar configuraciones o constelaciones. A mí me gusta mucho porque este tablero me permite que mi cliente vea la constelación, ¿sí? Sobre todo si es un cliente que nunca ha tenido contacto con constelaciones, ¿sí? Le decimos, mira, vamos a hacer una simulación, tengo aquí un material por medio del cual vamos a trabajar, ¿sí? Y entonces me dice, oye, es que fíjate que tengo un conflicto, ¿sí?, con mi socio, ¿ok? Y entonces simplemente podemos poner aquí a él y a su socio, ¿sí? Y entonces le decimos, mira, ¿qué tanto esto representa tu situación? ¿Sí? Voy a poner este rojo para que se vea, ¿sí? Entonces, no, pues muévelos un poquito más, más atrás o más adelante, y que él nos vaya diciendo dónde los quiere. Y entonces le decimos, mira, en este conflicto, aquí están ustedes dos, ¿sí? Aquí están enfrentados ustedes, ¿sí? Entonces aquí empezamos a trabajar, por ejemplo, con el tetralema, ¿sí? Donde podemos buscar una compatibilización, ¿sí? Y podemos ver cuál es la contextualización. Recordemos que tenemos lo uno, lo otro, lo uno y lo otro, ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Y la quinta no posición, que es ninguna de las anteriores y tampoco esta. Entonces empezamos a explorar un poco mientras que estamos en la conversación. No necesitamos tomarnos tan en serio la constelación, sino más bien decir, oye, mira, aquí estás tú, aquí está tu socio, aquí está tu socio. ¿Cuál sería una manera de compatibilizar, una manera de decir tú y yo? Es decir, tú estás bien, yo estoy bien. ¿Cuáles son esas alternativas? Si tú fueras él y si tú estuvieras aquí, ¿qué dirías? Entonces, ¿cómo entramos en la percepción representativa? Recordemos que la percepción representativa es ese fenómeno que sucede en las constelaciones cuando una persona está representando un elemento que no es él. Entonces,
y buscamos también cuáles son las reacciones semánticas, que son todas estas variantes de la percepción representativa. Entonces, entramos en la percepción representativa, ¿sí? En donde le decimos, imagínate que esta mano es tu mano, que tú estás tocando este elemento, ¿sí? Y tú estás representándote a ti mismo frente a tu socio, ¿ok? Y entonces les hacemos las preguntas básicas de Matías y de Ilsa, que son de constelaciones estructurales, mejor, peor, igual o diferente. Vamos explorando, ¿sí? Después, para salir de la percepción representativa, hacemos esto que es el separador, ¿sí? Para salir de la percepción representativa y darle la imagen al cliente que ya salió, ¿sí? Y hacemos este pequeño puente, y ahora imagínate que tú eres él, ¿sí? Y observa cómo es la sensación, ¿sí? ¿Qué le puedes decir en este momento a tu socio? ¿Ok? Y entonces, explorar esa posibilidad. ¿Cómo es? Diferencias, mejor, peor, igual o diferente, que vaya reportando, ¿sí? Salimos de la percepción representativa y nos vamos a la compatibilización, ¿sí? ¿Cómo es esta sensación? ¿Sí? ¿Qué alternativas tienes de compatibilizar? ¿Qué ideas puedes rescatar de él y cuáles son las tuyas? Hay muchas variantes de compatibilización, ¿sí? Y después podemos traer, ahora sí, al foco, ¿sí? Que este es el foco, ahora sí, del cliente, ¿sí? Esta es una abstracción del cliente en el conflicto, pero este es el cliente el que vino a la consulta, que es el foco. Digamos, hay todo un trabajo metodológico y teórico de por qué es el foco, ¿sí? Y entonces él empieza a visitar las diferentes alternativas. Y para este tetralema también hay una gramática posicional. No es lo mismo que el foco esté aquí, significa una cosa, que lo vamos a ver en la masterclass, a que el foco esté acá, que significa otra cosa totalmente diferente en la gramática posicional, a que si está aquí o si está acá. ¿Ok? Y entonces va visitando cada una de las alternativas dentro de este conflicto. Y lo importante es que el cliente se vaya con mayor capacidad de resolución y con mayores alternativas de solución o explorar cuáles pueden ser las maneras de compatibilizar ante este conflicto. Esta es una de las herramientas que vamos a ver. Y a mí este tablero para constelar en línea me parece una súper herramienta porque es muy poderosa, porque es visual y porque también nos permite que el cliente se imagine estar en cada una de las posiciones de una manera muy rápida. Ok, no sé cómo andamos de tiempo, faltan 10 minutos. Estamos llegando al final y quizás es para ir dando espacio para que las personas se puedan ir integrando. Acá me dice María Trinidad, dice, simulaciones como cuáles haces cuando le presentas propuestas para que el cliente quede encantado. Quizá hay una pequeña respuesta para ir empezando a prepararnos para después. Ah, sí, más bien, yo le pregunto qué le gustaría que fuera diferente. En ese momento, durante la venta, no hago ninguna simulación. O a lo mejor ahí mismo en su escritorio agarramos la engrapadora y el celular y hacemos una especie de simulación pensando, por ejemplo, en su competencia, pensando un poco en sus productos, ¿sí? Dependiendo del tema, ¿sí? Y hacemos un poquito que él se lo pueda imaginar. Pero no entramos tanto de lleno para que no se nos asuste, sino más bien preguntarle cuáles son los diferentes indicadores que le gustaría impactar. Y no es tanto que se quede maravillado o que lo impactemos tanto, sino que lo vea útil y que lo vea razonable, porque muchos de los que son tomadores de decisiones, porque van a invertir un dinero y ese dinero quieren que regrese, ¿sí? Y que regrese multiplicado, ¿no? No es que por buena onda nos van a pagar, sino que realmente vean el resultado. Mira, muchas veces me han dicho, oye, es que se contrató a un coach que nos dio una plática de 2 horas y cobró no sé cuántos miles de dólares. Y estuvo buenísima. Oye, ¿cuándo fue la plática? Fíjate que fue el viernes. Oye, ¿y qué pasó el lunes? ¿Qué fue diferente el lunes? ¿Qué cambió? Nada. ¿Sí? Seguimos haciendo las cosas igual. Por eso, como bien dice nuestro querido y en paz descanse Claudio Naranjo, información que no pasa por el cuerpo no es aprendizaje. Necesitamos que pase por el cuerpo. Entonces, esas citas ayudan mucho para que le decimos al cliente, oye, esto es vivencial, 70% vivencial, 20% teórico y un 10% feedback. O al revés, un 10% teórico y un 20% feedback, dependiendo, ¿no? De tal forma que ellos se lleven puesto las herramientas y se lleven un compromiso. Y a veces nos contratan por un proceso. No es que nos contraten nada más por una vez para un taller, sino realmente es un proceso. Yo trabajo mucho en procesos de coaching ejecutivo,
¿sí? En donde son procesos realmente de estarnos viendo cada X tiempo o sesiones individuales con el equipo, en donde tenemos una tarea específica y una serie de conductas esperadas, que nosotros a veces le llamamos conductas institucionales. ¿Qué quieres que cambie en las actitudes de tus directores? ¿Sí? Y esto nace a veces también pues, de estos famosos exámenes de 360 grados, que nos sirve como herramienta y como punto de partida para las tareas de lo que ellos tienen que trabajar en sus procesos de coaching. ¿Sí? Entonces, así es como solemos venderlo, pero no es que salgamos a la calle a venderlo, sino más bien esto es tener paciencia de que nos vayan recomendando. ¿Sí? Y sí, como si tú te acercas a una cámara, no sé cómo le llaman allá, pero agrupaciones, asociaciones de empresarios, ¿sí? Hay, por ejemplo, aquí está la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria de la Transformación, la Cámara del Calzado, ¿sí? Y entonces te acercas y dices, les voy a dar gratis una plática, ¿sí? Y ahí te la juegas y es tu prestigio y ahí empiezas a darte a conocer, ¿sí? Eso es mucho de lo que nosotros hemos hecho a lo largo de mucho tiempo. Afortunadamente, hoy tenemos mucho trabajo, tenemos clientes multinacionales, tenemos clientes en España, en Portugal, en Alemania, en México, en Brasil, en diferentes países en donde, bueno, ahora no se puede viajar, pero el Zoom nos ha dado la oportunidad de poderlo trabajar, ¿no? Entonces, eso es como nosotros acercamos estas soluciones hacia los clientes. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a invitar a Ginny para que venga y para ir cerrando este gran webinario. Mucho conocimiento, mucha información nos diste para los que son coach, para los que son consultores, controladores, cómo ingresar en el ambiente para ir aplicando herramientas sistémicas. Llenitos del corazón acá, con mucha información. Jimmy, ¿cómo estás? Buenísimo. ¿Cómo lo viste? Hola Daniel, ¿qué tal? Bueno, acá en el backstage, viendo toda la parte técnica. Gabriel, es increíble. Gabriel, dale, no para de brindar información, ¿no? Es un gusto escucharte, Gabriel, y hay muchas personas que están interesadas por la masterclass. Y yo pienso que algo interesante que plantea Gabriel es esta mirada desde la venta. A veces algunos facilitadores o consultores tenemos que tener este cambio de gorros, cambio de sombreros, para poder... Hay un momento en el que uno facilita y uno tiene ese trabajo profundo, interno, en servicio al cliente. Hay también el momento que es de la venta. Hay también el momento que como dueño de negocio tengo que tomar decisiones. Y esta versatilidad es quizás algo que tenemos que también tomar como tip, como herramienta. Buenísimo, Gabriel. Va a estar muy buena la masterclass. Tenemos ya varias personas inscritas. Si es que alguna persona quiere inscribirse, por favor, les hemos dejado unos en un comentario de Daisy. Daisy les ha dejado ahí su link. Es un link que ustedes aprietan y ¡pum! Aparecen mágicamente en el WhatsApp de Daisy. Oigan, si me permiten rápido hacer el comercial de mi libro, lo pueden encontrar en Amazon. Yo lo tengo, ¿eh? Es buenísimo. Allá lo tiene Jimmy. Tenemos un café pendiente o una cerveza, mi querido Jimmy. Se llama El ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones. ¿Sí? Esto es mucho gracias a mis maestros, a Elizabeth Ferrari, sobre todo, a Matías Vargas Bonquive de Inces Parrer, con quienes estuve consultando gran parte del contenido. Y bueno, hay mucho de ellos ahí prácticamente, porque es como tratar de latinizar toda la propuesta del enfoque centrado en soluciones y de las constelaciones estructurales de Matías Vargas Bonquive de Inces Parrer, con la magia de la didáctica hermosa de nuestra amada Elizabeth Ferrari, que está en el cielo. Muchas gracias, Gabriel. Por todo eso. Por todo. Y bueno, están todos invitadas, están invitados a la masterclass que empieza ya dentro de una hora. Así que las personas que se quieren inscribir o no se han inscrito aún y aún quieren inscribirse, está el link, está Daisy ahí, dejo el link para poder tener el contacto. Y nada, te esperamos, te dejamos descansar una hora y, sí. Y esperamos ahí con ansia tu trabajo. Voy a ir a echar un taco y después del taco regresamos en una hora. Un taco y una chela. La chela después. Una tlayuda. Una tlayuda, exactamente. Sí. Bueno. Ok. Gracias. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Gracias. Abrazo. Abrazote, gracias. Bye, bye. Y nos vemos en una hora más. Gracias. Bye.